Muy buenas, soy Miquel Román, bienvenidos al nuevo vídeo y hoy veremos un movimiento para hacer con vuestra baraja y, atención, requisito, la baraja tiene que estar hecha polvo, ¿vale? Y encima es un abanico y diréis, ¿es posible hacer un abanico con una baraja que realmente esté muy gastada? Porque aparte del abanico por presión que ya vimos hace unos meses, para la mayoría de abanicos necesitamos que la baraja deslice. Pues en el abanico que vamos a ver hoy, que se llama el abanico en flor, uno de los requisitos es que la baraja esté muy, muy usada. Y bueno, decir en primer lugar que aparte de lo espectacular que es, como habéis visto, es un movimiento que está bastante poco usado, está como en desuso, ¿no? Aparte de que es súper bonito. ¿Lo considero un abanico, lo considero un display? Pues no tengo muy claro lo que lo considero, porque sí que tiene forma de abanico, es decir, porque lo coges con una mano y haces el gesto de hacer un abanico, pero realmente podría ser también considerado un display de 52 paquetes. Así que sí, porque están como separados, no están como juntos, no se ven exactamente los índices, así que ahí está un poco la frontera. Y por eso creo que es como una especie de híbrido, así que por eso lo considero un movimiento súper interesante, así que vamos a aprenderlo. Pues bueno, como digo, necesitaréis una baraja que esté bastante petada, todos tenemos, así que genial, no necesitaréis abrir una baraja para realizar este movimiento. Y atención, requisito indispensable para empezar, la baraja tiene que estar ligeramente combada, es decir, así, con forma de U inversa o forma convexa. Creo que se llama así. Y bueno, entonces si la tenemos en forma de U inversa, pues será mucho más sencillo hacer la doblez. ¿Por qué tiene que estar la baraja gastada? ¿Por qué? ¿Por algún motivo? Pues sí, porque la baraja se va a tener que doblar. Y una baraja que esté gastada o que sea de cartas muy finas, el hecho de doblarla es mucho más sencillo si está ya usada. Si está recién abierta, las cartas están más duras y cuesta más doblarlas. Para empezar el abanico en flor, empezaremos en esta posición, ¿vale? Pero, atención, aquí viene un detalle importante. Y es que no vamos a empezar a hacerlo así, ¿vale? Sino que atención, inclinaremos ligeramente el paquete de cartas, ¿vale? Más o menos así. Muy, muy importante. No me preguntéis por qué, pero realmente así sale como más extenso. Como veremos en un momento, lo que es realmente importante de hacer en el abanico en flor es que ocupe prácticamente lo máximo de la mano, es decir, evitar el 180 grados. Esto que está bien, ¿vale? Mola, pero a mí no me mola tanto como si el abanico ocupa toda la mano. Creo que queda mucho más bonito. Así que yo creo que uno de los motivos por los que nos será más fácil extender el abanico en toda la mano es haciendo esta pequeña inclinación en la baraja antes de empezar, ¿vale? Que sería algo así, ¿vale, chicos? Sí, más o menos, sí. Entonces, el agarre de esta mano es súper importante y veremos qué es lo más importante en todo el movimiento. En concreto, estos dos dedos son fundamentales. Dedo anular y dedo meñique de la mano izquierda son muy, muy, muy importantes en el abanico en flor, ¿vale? Luego veremos por qué. Pero para empezar, empezaremos en este agarre y la mano derecha inclinará el paquete hasta el final de la mano, ¿vale? Como digo, es muy importante que intentemos abarcar toda la mano. Entonces, una vez inclinado, empezaremos a hacer este movimiento así, ¿vale? Que sería como ir dejando caer cartas mientras quedan sujetadas entre el pulgar y el resto de los dedos de la mano izquierda, ¿vale? Entonces, empezaremos a extender desde este punto de vista, así, 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 así. Vemos cómo se van quedando, el dedo pulgar aguanta y el resto de los dedos, que son estos, también están sujetando, ¿vale? Haciendo este bonito display barra abanico, como ya he dicho, de la baraja. Es muy importante que intentemos soltar cada carta de una manera individual, ¿vale? Que intentemos evitar que los paquetes queden en bloque. De esa manera conseguiremos uniformidad en las cartas, ¿vale? Que sería algo así. ¿Vale? ¿Vemos? Mira, por ejemplo, aquí se han quedado dos cartas. Aquí estas dos cartas están muy juntas. Tenemos que intentar evitar esto. Y esto lo iremos mejorando con el tiempo, ¿vale? Pero más o menos sería esta la idea. Entonces, repito de nuevo, poquito a poco vamos extendiendo. Vamos dejando caer las cartas. De esta manera. Lento, como veis es un poco complicado, ¿vale? Entonces, cuando hayamos pasado la parte, digamos, el primer 75% del recorrido, el 25% del abanico en flor es el más chungo de todos. ¿Por qué? Porque ahora mismo tengo el dedo meñique que me está a punto de explotar, ¿vale? O sea, el dedo meñique hace muchísima fuerza en este movimiento. Si lo dejaras de poner, ¿también se aguanta? Sí, pero realmente ayuda mucho más a la uniformidad que esté el dedo meñique. Y como digo, dedo meñique y dedo anular hacen muchísima fuerza al final del movimiento. De nuevo, repetimos, extendemos, intentamos que haya la máxima uniformidad posible. Y aquí ya está haciendo fuerza el dedo meñique. El dedo meñique sigue haciendo fuerza hasta que
llegamos al final de la mano, ¿vale? Y conseguimos esta forma, que es una forma muy, muy, muy bonita. De hecho, esta baraja la tengo muy en el límite, así que está quizá demasiado gastada. Si está demasiado gastada, os costará que haya esa, digamos, uniformidad al soltar las cartas. Es más fácil con una baraja un pelín menos gastada, pero no demasiado nueva. Es que es difícil encontrar el equilibrio, como veis. Pero bueno, más o menos, yo creo que se ve, ¿no? Repito de nuevo, tampoco me quiero hacer muy pesado, pero... Ahora, mira, fijaros, estoy haciendo fuerza con el dedo índice, con el dedo medio. Ahora paso a hacer fuerza con el dedo anular y meñique, pero ya es en la parte final del movimiento, ¿vale? Intentar aguantar, ¿vale? Y bueno, y esto sería cómo se abre. La parte más interesante del movimiento es que una vez completo, este abanico permite mucho jugar con la luz, ¿vale? Es decir, no es lo mismo mostrarlo así que mostrarlo así, ¿no? Entonces, la manera de hacer el display creo que es súper interesante. ¿Por qué eso? Porque permite como jugar mucho con la perspectiva, mucho con... Ahora se ven los índices, ahora se ve el dorso, ¿no? Y eso lo considero muy, muy interesante, o sea... Es un abanico que realmente cuando lo tenéis abierto, pues ya podéis jugar bastante y hacer una pausa para que se vean bien las cartas. Comentar que para el tema de cerrarlo, yo lo cierro, os cuento más o menos cómo lo cierro yo. Depende realmente de cómo esté puesto. Si por ejemplo estoy haciendo el display y quiero cerrarlo en este momento, pues con dedo medio y dedo pulgar de la mano derecha aquí cerraría, ¿vale? Y lo mismo si está puesto así, ¿vale? Pues con estos mismos dedos cierro, ¿vale? Entonces el movimiento sería así. Se abre, ahí está, ¿vale? Y pam pam, se muestra, display y cerramos. Así que bueno, consejos rápidos para aprender el abanico en flor, y me tengo que remontar años atrás cuando lo aprendí yo. Primero de todos, intentar que el abanico ocupe todo el ancho de la mano, ¿vale? No os conforméis con un abanico de 180 grados. Practicarlo hasta que os ocupe toda la mano. Insistir, ¿vale? Lo mismo que sería como el abanico por presión. No nos conformemos con abanicos por presión que sean que ocupen solo una parte de la mano. Intentemos que ocupe todo el círculo, ¿vale? Vayamos más allá, porque se puede llegar con un pelín más de práctica. ¿Qué más? Consejos. Baraja gastada e inclinación de las cartas, muy importante. Dedo meñique y dedo anular, vais a flipar. O sea, tener paciencia si os duele, seguir practicando porque es normal. Tendréis que acostumbrarlos a que hagan bastante fuerza en este movimiento. Y bueno, yo creo que de consejos más o menos diría eso. ¿Alguno más? Un pequeño consejo final, que es que para cuando tengáis la forma de U, si queréis descensar la baraja, podéis hacer algún lepol, ¿vale? Así, para que la baraja se vuelva como a la forma más o menos normal, ¿vale? Intentemos deshacer esa forma convexa, y una forma de deshacerlo pues podría ser haciéndole pols. Pero bueno, como siempre, creo que aclara muchísimo más una vista por encima del hombro. Vamos a verla. Y bueno, esto ha sido todo del abanico en flor. Ya os digo que es un movimiento que a mí me encanta, es de mis abanicos favoritos porque sobre todo es muy diferente. A mí realmente lo que me gusta de los movimientos, tanto de cardistry como de manipulación, como incluso trucos de magia, es que sean muy diferentes, que no sea nada de lo que estamos acostumbrados a ver. Y en este caso, el abanico en flor es un movimiento de cardistry súper distinto. Como digo, es una especie de híbrido, así que me gusta muchísimo practicarlo. Realmente os costará un pelín, ya os digo, los dedos, sobre todo anular y meñique.
Pero bueno, tened paciencia porque yo creo que le meteréis caña y os quedará chulísimo incorporarlo a vuestro arsenal, porque creo que es muy bonito de ver. Es un movimiento que la gente que no lo entiende de manipulación lo aprecia porque ve visualmente que dice, hostia, qué pasada de movimiento, cómo mola, ¿no? Y bueno, y eso, y sacrificar alguna baraja para este movimiento porque realmente vale la pena. Espero que os haya gustado el vídeo, pulgar arriba y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!